Señora Abascal, el señor Revilla se presentó en Álava como candidato municipal porque no había candidatos por el miedo que había a ETA, y eso le honra, pero hoy no le hemos venido a examinar a él, ¿eh? Yo no he llamado antes tampoco a nadie fascista. Mire, yo creo que ya se ha dicho todo, o casi todo, porque se va a volver a repetir a lo largo de estas sesiones, a favor y en contra del señor Abascal y del Gobierno. Y yo no vengo aquí a criticar al Gobierno, ya lo han hecho ustedes suficientemente, ya sabemos que tienen razón en algunas cosas, pero eso es muy fácil porque les ocurre a todos los gobiernos en todos los sitios del mundo. Hoy de lo que se trata es de examinarle a usted, señora Abascal. Y siento decirle que va a sacar usted un suspenso rotundo, va a sacar un 1/10 aproximadamente. Esto realmente no tiene arreglo a corto plazo, pero espero que le sirva para retirarse y meditar una temporada, que es lo que de verdad le conviene a España. Debería repasar su tesis doctoral. En fin, yo estoy deseando que esta sesión acabe y que nos podamos dedicar a los presupuestos, a la reactivación económica y a la lucha contra la pandemia. Nada más. Gracias, señor Mazón. Tiene la palabra el señor García Danero.